Lenovo Think Phone by Motorola es el tema de este nuevo video y te voy a contar también todas las características de este equipo que está pensado para ambientes corporativos y por qué es el compañero ideal de la ThinkPad. Hola, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar del ThinkPhone. Este es un dispositivo que ofrece un conjunto de funciones de productividad diseñadas específicamente para funcionar con las computadoras portátiles ThinkPad. Viene con una gran pantalla OLED de 6,6 pulgadas, 1080p, con una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz. La calidad de construcción es sólida, incorpora un grado de resistencia militar. Tiene marco de aluminio, Gorilla Glass en el panel frontal y en el panel posterior es de fibra de aramida texturizada, algo característico de Lenovo que en este caso está para darle un toque más suave. Todo el dispositivo tiene clasificación IP68, para conseguir así resistencia al polvo y también al agua. Además de la apariencia similar a la de la ThinkPad, hay una tecla roja en el costado del teléfono, del smartphone, que es un guiño a esta clásica protuberancia o el joystick clásico que está en el medio del teclado de los equipos de las computadoras Lenovo. Esta se puede personalizar, por ejemplo, una doble pulsación se puede asignar a las funciones de integración de la PC con el teléfono, mientras que una sola pulsación puede actuar como un acceso directo a otra aplicación. Este smartphone tiene diseño premium, es resistente y duradero. La pantalla es excelente, es de buen tamaño y ofrece una experiencia fluida. Como es un Motorola y estos siempre tienen una buena autonomía, ya que las baterías en sus equipos son de muy buena capacidad, te puedo decir en este caso que tampoco decepciona, siendo ideal para el ambiente corporativo para el que está pensado. No importa qué computadora uses, este equipo es un compañero ideal, ni hablar si es una ThinkPad. La conectividad es un poquito más fácil, pero eso sí, está garantizada. Este smartphone viene con Ready for 3. Ready for 3 es ese software que te permite transformar tu teléfono en una PC. Es decir, conectando tu teléfono a una computadora, a un televisor o un monitor portátil, puedes usar a través del escritorio virtual de Ready for las aplicaciones que utilizas siempre en una pantalla más grande, en un escritorio virtual que es más parecido al de una PC. En este caso, una vez que se conectan, es la función de Instant Connect la encargada de conectar la PC con el smartphone. Estos se descubren sin problemas, el único requisito es que estén conectados a la misma red Wi-Fi. También se los puede conectar por cable, pero en ambos casos es muy estable. Yo lo he usado a través de Wi-Fi y no he experimentado latencia. Una de las funciones más útiles es el portapapel, el que queda unificado. Esto permite transferir texto o fotos que, por ejemplo, copiemos en el smartphone y pegarlas en cualquier aplicación de la computadora. Otra cosa que quedan unificadas son las notificaciones. En este caso, las de Windows se pueden acceder a través del centro de actividades. Al hacer clic en una notificación, se inicia automáticamente la aplicación del teléfono en la pantalla de la PC. También es posible arrastrar y soltar fácilmente archivos entre el smartphone y la PC. Permite abrir cualquier aplicación de Android directamente en la computadora, lo que en este caso se denomina streaming de aplicaciones. También se pueden usar las cámaras del smartphone, del ThinkPhone,
como webcam, y estas cámaras vienen ya, en este caso se habilitan con todas las funciones, por ejemplo con las capacidades de IA que ya viene incorporada, se pueden utilizar durante, por ejemplo, una videoconferencia. Y por último, aunque parece obvio, pero también es muy fácil compartir el internet del ThinkPhone, usar el internet de este equipo directamente desde la PC. Motorola creó el segmento Motorola for Business en América Latina para expandir su fuerza en el segmento B2B y así satisfacer las necesidades de sus clientes corporativos. El primer producto de este nuevo enfoque es el smartphone ThinkPhone. Se trata del primer teléfono de Lenovo, de marca compartida con Motorola, que ya está aquí y que en este caso, desde mi punto de vista, desde mi experiencia de uso, te puedo decir que está genial. Recordemos que tras 9 años, después de que Lenovo comprara la marca Motorola, este es el primer teléfono de marca compartida. En general ofrece un conjunto de funciones de productividad diseñadas para funcionar con las computadoras portátiles, en especial si se trata de una ThinkPad. El ThinkPhone tiene muchas de las mismas características de un equipo insignia convencional, es decir, de un smartphone. Durante mis pruebas quedé impresionado por lo que vi. Se siente cómodo, es potente como cualquier smartphone de gama alta. Sin duda es un equipo con una gran calidad de construcción y como Motorola nos tiene acostumbrados, en este caso tampoco es la excepción y nos ofrece una de las mejores experiencias de Android. Pero la tecla roja es la función que permite personalizar el comportamiento asignado. Es genial y es más, quiero que esta función esté en más teléfonos. Bueno, ¿qué les pareció? Este es el momento para que me lo cuenten en los comentarios, me apoyen dándole un like si les gustó el video y también compartiéndolo. Y además, para que no se pierdan ningún video, los invito a suscribirse activando la campanita. Eso es todo por hoy, no se olviden de comentar, yo leo todos los comentarios y los respondo siempre. Muchas gracias por todos, nos vemos la próxima. Chao.